Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Les quiero pedir una disculpa. Como les había comentado, tuve un viaje de negocios. Esperen porque ahora siempre se me olvida el nombre. Ya les digo. Se llama Pueblo Tapado, en Quindío. Y bueno, no tengo la mejor conexión a internet. La verdad, traté de buscar un hotel que tuviera buena conexión. Es bien difícil conseguirlo. También se me olvidó traer mi micrófono. Creí que lo había empacado en la maleta y no lo traje. Entonces, no vamos a tener el audio que acostumbramos. Pero bueno. Igual vamos a hacer la sesión de hoy. Vamos a hacer una revisión general de activos. Quiero que en esta sesión tengamos una sesión donde participemos. Quiero que ustedes, los que están ingresando, también participen. Por acá, buenas noches a Milton. Y también quisiera saber desde dónde nos están saludando. Las personas que van llegando me pueden decir de qué país vienen, de qué ciudad, si es que están en Colombia. ¿Cómo ven este 2020? Por acá Milton nos dice que de Bogotá, qué bien. Yo esta mañana estaba en Bogotá y hoy ya, bueno, ahorita a esta hora estoy en Quindío. Y bueno, finalmente, eso es lo bonito del trading, que desde cualquier lugar, simplemente con una conexión a internet, aunque no sea la mejor, uno puede operar, uno puede estar pendiente del mercado y puede estar generando ingresos sin necesidad de estar en una oficina o de estar en la casa. ¿Vale? Yo creo que esto es lo más atractivo de este negocio, que uno puede estar disfrutando de, bueno, yo no estoy en unas vacaciones, estoy por trabajo, pero bueno, puedo concentrarme en mi segunda labor, que es la exportación de aguacates. Gracias a unos amigos por ahí en argentinos me di cuenta que allá no se le dice aguacate, sino palta. Y bueno, hoy entonces vamos a revisar los activos, a ver qué han hecho, qué oportunidades hay para operar. Por acá vamos a ver desde El Salvador. Qué bien. Un gusto también para mí. Por acá me aparece Leiva. Y por acá me llegó otra pregunta, ¿no? Entonces, ok, es que comencé el webinar un poquito antes. Bueno, vamos a dar un poquito más de espacio para que la gente llegue. Mientras tanto, podemos ir leyendo el aviso legal y de riesgo, como es costumbre. Operar con contratos por diferencia. CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni tampoco es asesoramiento financiero. Bien dicho esto, bueno, también les tengo que pedir disculpas, pero no tengo mis monitores y para los que operan con monitores sabrán que la pantalla le pasa esto. Si alguien tiene una solución para que no tenga que organizar nuevamente mi plantilla, bienvenida sea porque siempre lo que me toca hacer es volver a cuadrar gráfico por gráfico. Y pues hace una hora llegué al hotel, no he tenido tiempo, la verdad, de hacer nada de esto. Bien, vamos a empezar como siempre con los activos tradicionales. Si ustedes estuvieron conmigo en la sesión, tanto del domingo que hicimos premercado semanal como la de ayer de psicología, veíamos que el euro estaba dando oportunidades claves y vamos a ver cómo lo podemos operar. Desde la próxima semana también voy a incluir unas sesiones de trading en vivo. Ustedes saben que es mucho mejor hacer trading en vivo en la sesión europea o en la sesión americana. Esto va a hacer trading en vivo en la sesión asiática. Quiero que pues entendamos que no es lo mismo operar en una sesión tan dormida como la asiática que en una sesión tan movida como la americana. Pero pues bueno, finalmente vamos a ver cómo se realiza el planteamiento de operaciones con base en el premercado semanal y con base en la revisión general de activos financieros. ¿Listo? Entonces, empecemos. Les pido disculpas por estas gráficas. Me toca ampliar la del diario y basarme desde ahí. Entonces,
Bueno, yo no había visto, es que no pude revisar el mercado hoy, pero se dio tal cual lo que hablábamos ayer. Miren esto. Permítanme, qué pena. Les voy a agrandar esto. Vamos a ver si me sirve bien la herramienta. ¿Les recuerdan en el webinar del domingo en el premercado semanal? Decíamos que este pivot, vamos a señalar esto como un H. L, que es finalmente un patrón de continuación alcista, es decir, bullish, falló porque estaba tocando en una resistencia, esta zona. Yo les decía que podía obligar a este patrón a fallar y a convertirse, por ende, en un pivot fallido. Efectivamente, lo hizo. Regálenme un segundo, que es que por acá me están diciendo. Bueno, voy a apagar un poco la cámara porque me está diciendo que la conexión está muy mala y si tengo la cámara, pues nada, me va a ralentizar un poco más. Entonces, voy a dejar solamente la pantalla. Si en algún momento se llega a ir la señal o algo, por favor me avisen, yo trato de acomodarme, ¿vale? Entonces, para atrás no se vaya la señal. Y que podamos estar revisando bien esto. ¿Listo? Sin interrupciones. Ahora sí, aquí sí podemos ver el nivel exacto. En el nivel de los 1.11.955, que sería esta zona, este patrón de continuación alcista falló. Eso lo decíamos el domingo y decíamos que el euro dólar podía caer inicialmente hasta esta zona de soporte. El activo no ha tocado esa zona, pero miren lo mucho que se acercó. Estuvo muy cerca. Y sabemos que eso ya me habría dado una operación a la baja. Vuelvo y les repito, el marco diario, que es el marco más relevante para todos aquellos operadores tipo swing, para todos aquellos operadores intradía y demás, nos estaba mostrando una señal alcista, pero el marco semanal nos estaba mostrando una señal bajista. Finalmente se cumplió la señal bajista del semanal y se ve representada entonces en esta vela de rango amplio que se presentó el día de hoy, porque esto fue hoy en la mañana, hoy martes en la mañana, el activo cayó y tuvo una continuación favorable a la hipótesis que nosotros generábamos. Si alguien operó el euro, pues felicitaciones, por aquí me pueden comentar si hicieron alguna operación, y ya les muestro exactamente en qué punto el activo nos dio la señal. Bien, entonces, miren que en H4 nosotros podemos identificar entonces el movimiento alcista hasta esta zona. Apareció entonces una cola de techo que, como hemos visto, es un patrón de continuación bajista en dirección de la tendencia principal. Ahora, era un poco confuso porque posteriormente apareció esta cola de piso, que es un patrón de continuación alcista. Entonces aquí digamos que los traders se pueden empezar a confundir. Como yo no estoy tan seguro de los patrones y porque tengo una cola de techo, pero tengo una cola de piso, necesito bajarme un poco más de marco de tiempo a H1 para ver si tengo algún patrón técnico operativo que me hubiese permitido realizar una operación y en qué punto habría podido entrar. Bien. En H1, a ver, bueno, es que estuvo perfecto esto, miren esto. Lástima, de verdad, no lo pude operar y lo estaba esperando, pero pues bueno, tuve el viaje. Miren la aparición de este máximo menor. Esto se hubiera podido operar fácilmente así. Se activó, llegó a la relación riesgo-beneficio 3 a 1. Ustedes saben que en gerencia de posiciones, si yo hubiera tomado beneficios, pues me hubiera sacado en el 2 a 1 porque finalmente mi utilidad final iba hasta la zona de los 1.11.222. ¿Listo? Entonces, se vio tal cual lo que planteábamos, dio un patrón técnico. No, espera, es que quiero ver a qué horas lo dio. Son las 7, me va a tocar hacer un conteo de velas porque no, la plataforma no me da los horarios de Colombia. 7, 6, 5, 4. 3 de la tarde, 2 de la tarde, 1 de la tarde, 12 del mediodía, 11 de la mañana, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. La sesión asiática de ayer.
Bueno, esto es una lástima que se haya dado en esa sesión asiática porque se habría podido operar de una manera increíble, se vio muy bien, habría tocado la relación riesgo-beneficio del 3 a 1, pero pues por gerencia nos hubiera sacado en el 2 a 1. Lastimosamente, pues no la operé, lo que les digo, no estuve en el mercado, pero bueno. Miremos el marco de 15 minutos a ver si dio algún otro patrón. Aparte del que nos dio en H1, vamos a revisar por acá. Bueno, no veo uno muy claro. Creo que la mejor operación habría sido en H1, en esta formación de pivot fallido de primer máximo menor. Es decir, por ahí, creo que la mejor forma de llamar esto para que ustedes lo entiendan bien es un alto más bajo. ¿Listo? Esto es un alto más bajo. Les voy a mostrar acá a detallar. Un alto más bajo que el anterior. Esto me muestra un patrón de continuación bajista en dirección a la tendencia. Lástima porque se dio increíblemente bien el euro. Tiene un poco de fluidez bajista hasta su siguiente línea de soporte, pero pues finalmente operarlo no va a estar nada fácil. A ver, ¿yo qué esperaría para operar el euro? A ver, yo quisiera ver entonces en el marco de 15 minutos la nueva formación de otro máximo menor. Si eso ocurre, podríamos plantear una operación en esta zona con un stop loss por acá. ¿Vale? Creo que sería el único chance que tendríamos con el euro ya en H1 y H4, pues no me daría la relación riesgo-beneficio. Los que entraron, pues muy bien, felicitaciones. Se dio excelente, tal cual lo planteábamos en el premercado de. Creo que con usted, con estos webinars me ha pasado algo muy interesante y me siento muy feliz porque en todos los análisis. Al menos una vez a la semana se da un activo, se da un activo que nosotros señalamos. Yo les decía, el activo favorito para operar esta semana es el euro y dio tal cual. Me encantaría operarlo en vivo con ustedes y por eso desde la próxima semana lo voy a tratar de hacer. Yo siempre programo más o menos las operaciones tipo 10, 11 de la noche ahora con Colombia. Ustedes pues tengo el webinar a las 7:30. Pero pues bueno, vamos a ver cómo lo logramos para poder operar en vivo este tipo de patrones. Sigue siendo muy bajista, miren que el eurodólar en el CEL tiene muchísima fluidez, esto me encanta. Y esto, esta vela terminó como una cola de techo. Bien, esto, el eurodólar vamos a tener, hay que esperar un poco, no sé si esta semana vaya a dar más patrones, de pronto en el de 15 minutos, pero sigue siendo bajista y la proyección final del activo, miren que es bastante porque tenemos una proyección bajista que podría llegar hasta esta zona y si de hacerlo, pues serían demasiados pips que tendríamos con una muy buena ganancia, una muy buena operación. Entonces, esperemos que las cosas se den. Yo estaba un poco preocupado, les voy a ser sincero, de pronto porque por ser la primera semana de enero y por el tema de la fluidez, no, los mercados se han comportado muy bien. Han tenido muy buen volumen, han tenido muy buena fluidez, perdón, más fluidez no, sino liquidez, se han movido de acuerdo a lo esperado, entonces pues eso me alegra mucho. Quiero también revisar un poco los fundamentales, permítanme por favor, yo entro acá al calendario económico, ponemos acá esta semana, ¿qué teníamos? Bueno, martes hubo índice subyacente de precios al consumidor a las 5 de la mañana. Para mañana no tenemos nada. El jueves tenemos discurso de Carney para el canadiense. Ya miramos el canadiense. Y es, bien, me acordaba que el primer viernes de la mes, nominando agrícolas. Y tenemos, bueno, miren que ahora que analicemos el canadiense, si ustedes recuerdan en una, creo que también fue en el webinar antes de que yo cerrara en diciembre, eso fue más o menos el 21. Yo les decía en una operación del dólar canadiense, de pronto ahorita, si tenemos algo de tiempo, la revisamos y podemos ver cómo yo planteo una operación alcista en esta noticia. Ustedes saben que yo no soy un trader de fundamentales, pero cuando aparece esta noticia unida a la tasa de desempleo, yo me tiendo a arriesgar con el dólar canadiense y por supuesto ya miramos cómo podemos hacer ese análisis para que operemos una operación técnica basada en el impulso fundamental. ¿Listo? Vámonos a la libra entonces, que por ahí estaba viendo. Creo que la libra no se ha dado y, wow, esto está maravilloso. Miren esto. Creo que la libra va a dar oportunidad. Para mí, la continuación de la libra, y lo mismo que dije
Lo mismo que dije el domingo en el premercado. Es bajista hasta la zona del 1.29752 en el marco diario. Finalmente, todo esto que estamos viendo acá. Ay, permítame porque ahora se dañó esto. ¿Qué le pasó a esto? Bueno, no sé. Esta zona es un alto más bajo o un máximo menor que en continuación bajista puede hacer que el activo en los marcos intradía siga cayendo. ¿Vale? Está muy, pero muy bien. Me gusta muchísimo. Entonces, ¿qué vamos a proceder? A analizar los marcos intradía, H4 y H1. Vamos a ver H4 entonces. Miren lo que tenemos acá. Un segundo, por favor. Ah, ya, es que cuando. Ya, perdón. Tenemos acá entonces una cola de techo. Ya sabemos que es un patrón de continuación bajista. Y muy importante, tenemos fluidez de caída hasta la zona anteriormente mencionada. Ya sabemos que yo no soy un muy, pues no suelo operar mucho el marco de 4 horas. Me gusta mucho más enfocarme en 1 hora. Entonces, vamos a ver. Miren esto. Yo ya estoy viendo una oportunidad real acá. Es más, es que, bueno, no me gusta mucho la hora, pero nada, el patrón está perfecto. Este primer máximo menor acompañado de estas colas de techo se podría estar ejecutando de esta manera. Recuerden, claro, que esto no son recomendaciones de inversión, es simplemente una hipótesis de mercado. Pero creería yo que la continuación del activo podría ser. Ya miramos qué relación riesgo-beneficio podría tener. Ah, sí, esto sería un 4 a 1. Vale, miren, 4, sí, 4.2 a 1 hasta la siguiente zona de soporte. No tenemos fundamentales diferentes a, pues, la situación geopolítica que está ocurriendo con Estados Unidos en Irán y demás, pero me parece a mí que este patrón está increíble. Para los que prefieren un patrón más limpio o prefieren, digamos, operar cercano a la sesión asiática, ah, perdón, a la sesión europea, porque la sesión asiática es lenta, les recomiendo entonces que en 15 minutos esperen entonces, permítanme borro esto, deberíamos entonces esperar que venga, rompa este nivel acá, entonces venga y lo vulnere y posteriormente haga el primer patrón de corrección en tiempo que le permita caer nuevamente. Sin embargo, para los que quieren operarlo ya, me parece a mí, es mi hipótesis, que el activo ya está dando una operación concreta, le voy a dejar trazado este Fibonacci. Bien, sería algo más o menos así. Los que son un poco más, bueno, dejémoslo, algo para que nos den 4 a 1 en la zona de soporte. Para los que es pues, la primera vez que me ven de pronto, yo el Fibonacci únicamente lo utilizo para medir la relación riesgo-beneficio. En este caso, si arriesgara $100 y la operación se ejecutara y llegase a donde yo quiero, pues llegaría a los $400 de ganancia. Bien, la libra está excelente. Yo la voy a operar. Sí, señores, la voy a operar. Me parece que no sé si hacerla ya o esperar al LH en 15 minutos. Creo que voy a esperar un poco al LH por la hora, pero vamos igual a dejar marcado este Fibonacci. Les voy a dar una técnica. A mí siempre me gusta operar dentro del marco diario. Me bajo a los marcos de H4 y H1 y ahí sí opero. Pero para que esto no me incomode, entonces le doy acá en propiedades de Fibo. Y en visualización le doy solamente que me lo muestre en el marco de 1 hora. Con eso, cuando yo vaya a poner los múltiples marcos de tiempo, ya no aparece, ¿ven? Entonces es una manera adecuada. Me parece muy bajista la libra. Activo favorito hasta el momento. Activo con oportunidades reales de negociación. Todos los marcos absolutamente alineados. Mensuales bajista, semanales bajista, diario es muy bajista, H4 es bajista, H1 es bajista. 15 minutos es bajista, no hay nada que hacer. La libra. Ay, perdón, creo que borré esto, ¿cierto? No, quedó bien, listo. La libra entonces podría estar presentando oportunidades claras en la operativa. Y miren esto, miren el dólar australiano. Yo les decía que el australiano me parecía bajista, ¿sí? Recuerdan que yo les decía esto, este movimiento que está haciendo, mirémoslo desde el marco semanal. Mucha gente decía, no, eso va a seguir siendo alcista. Yo les dije, esa resistencia lo va a obligar a caer. Y tal cual se dio la hipótesis que generamos. Miren la caída que presentó. Una, dos, tres, cuatro. Y esta es la quinta vela. Miremos a ver si en algún momento dio oportunidades. Bueno, dio una increíble en H4, que se fue esta aparición de este máximo menor. En H4, que es un marco
digamos, un poco más robusto, me estaría dando una relación riesgo-beneficio hasta el momento de 2 a 1, pero vamos a ver si en H1 dio un patrón más cómodo. Acá habían dos opciones, operarlo en H4 o operarlo en este patrón de máximo menor, que se dio en esta zona, y este pues me estaría dando una relación riesgo-beneficio en 4 a 1, claro está que en este soporte yo ya habría tomado beneficios. Wow, esta semana el mercado ha estado increíble y yo me lo he perdido todo. No saben eso, bueno, ayer estábamos hablando de psicología del trading, ¿no? La verdad no me esperé que el mercado estuviera tan movido y sobre todo que se están dando las hipótesis tal cual las planteamos. Esto mañana lo volvemos a revisar con, bueno, le damos una mirada también a esto que a ver qué estará haciendo mañana. Pero me parece increíble que esta semana los activos se estén moviendo como se están moviendo. Bueno, esperen, miramos a ver si hay de pronto alguna operación por acá. No, esto ya está muy extendido en velas, ya se sobrevendió. Ya lo más recomendable es esperar un poco. ¿Qué esperaría yo para operar este activo? Lo mejor sería entonces la aparición de un máximo menor en el marco diario, es decir, varias velas verdes que formen el máximo menor, que le permitan continuar hasta esta zona de soporte. Miren que esto también, si esto ocurre, esto, todo esto sería, daría la formación de un hombro cabeza a hombro, la línea clavicular estaría por acá en esta zona, y esto haría que la dirección del activo se volviera muy, pero muy bajista. ¿Vale? Hasta el momento, pues, me gusta mucho más la libra para operar. Creo que este no debería operarse hasta que haga el máximo menor. Dio patrón. Lastimosamente no operamos ni el euro ni el australiano. Al menos yo no lo hice. Si alguno de ustedes lo hizo, por favor me comenta. Yo no, pues la verdad, he estado un poco alejado del mercado. Neozelandés, lo mismo. Está cayendo. Este no me gustaba tanto por el hecho de que sigue siendo muy bullish, mientras que el australiano sí. Pero miren que vamos a ver qué tanta debilidad tienen los marcos intradía. Ok, miren, bueno, lastimosamente no, porque uno puede entrar a mercado, lo que pasa es que a mí no me gusta, pero este patrón se habría podido operar. Claro, ya estaría en desarrollo el trade, tiene espacio un 3.5 a 1, pero me parece que la proyección del activo del neozelandés es hasta esta zona de soporte o la zona, voy a ampliar esto un poco, de los 0.65703, ¿listo? Entonces, hay algo que me encanta de las divisas y es que están súper, pero súper alineadas. Euro, libra, australiano y neozelandés están absolutamente bajistas. Vamos a evaluar entonces ahora con estos pares, los donde el dólar está como nominador, si las cosas están alineadas. Es decir, estos activos deberían estar subiendo y parece que lo están haciendo. Y por ende, el dólar contra el peso colombiano que yo tanto necesito que suba porque me beneficia mucho. Cada vez que yo retiro mis profits en dólares, cambiarlos a pesos me beneficia que esté alto. Vamos a ver si también de pronto al final de la presentación le pegamos una revisión. Bien, el activo en el marco diario, y acá también voy a aprovechar para hablar de lo fundamental que está ocurriendo. Miren toda la sobreventa que está presentando. Voy a señalarles entonces la línea de precio y el nivel de sobreventa con respecto a la media móvil de 200. Son demasiados pips. Ya ha presentado un primer LH, un segundo LH y este sería el tercer LH. Movimientos extendidos en velas. Demasiado bajista el activo. En cualquier momento se puede recuperar al alza. Máxime cuando en los marcos mensual y semanal está tan, pero tan bullish. Por este motivo, yo creería que la mejor opción en este activo no sería operarlo a la baja, porque miren, por ejemplo, la sobreventa que presentan H4. Miren esto. Es demasiada la sobreventa que presenta en esta zona. Miren la distancia. Les voy a... Miren, ¿qué haría yo? Ya sabemos que mañana se viene, perdón, mañana no, sino el viernes, se vienen las nóminas no agrícolas junto con la tasa de... el cambio, la tasa de desempleo de Canadá. Como tenemos esos niveles de sobreventa, cualquier patrón alcista que se presente, yo lo puedo negociar, claro está, antes de que se dé la noticia. Por ejemplo, si hoy fuera jueves, digan ustedes, plena sesión europea, no sé, 5, 4 de la mañana, hora Colombia, yo negociaría
este mínimo mayor que se está presentando en corrección alcista, esperando que el impulso fundamental de ambas noticias incline al dólar contra el dólar canadiense a subir. Es una hipótesis arriesgada, pero como se van a alinear estas dos noticias tan poderosas, que son nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, creo que lo más probable es que el activo busque corregir en precio debido al nivel de sobreventa y sobre todo a la correlación con los pares direccionales, que son euro, libra, australiano y neozelandés. Miren que esta semana, yo la verdad pensé que esta semana no iba a haber nada en el mercado, la verdad decía no, no va a haber mucho y está ocurriendo de todo, o sea, los que hubieran negociado euro o vayan a negociar libra o hayan negociado australiano, pues ha estado muy bien. Miremos un poco el yen. El yen, si no lo he visto, a ver si de pronto también tuvo una subida. No, al contrario, este activo cayó. Algo raro, me imagino que cayó entonces la bolsa de Japón, el Nikkei 225. Revisémoslo en estos marcos. Bueno, esto se ve, esto es pura vela de fundamental. Ya claramente esto se sabe. Esperaría un poco a que pase el fundamental. El activo pues me sigue pareciendo bajista, pero no me gusta la desalineación que presenta. Bueno, la no correlación que está presentando con los otros activos. Este activo debería, al igual que el canadiense, estar mostrando una fuerza alcista, pero por culpa de un fundamental, que no, la verdad no sé cuál sea, no sé si fue, bueno, creo que ahorita hubo un ataque a, estaba leyendo que hubo un ataque a una base aérea estadounidense, se cree que por parte de Irán, tal vez esto desestabilizó las bolsas, entre ellas las bolsas asiáticas, y el dólar contra el yen guarda bastante correlación con las bolsas asiáticas. Entonces, creo que lo mejor para este activo, por lo que está sucediendo, es mantenernos un poco al margen. Bueno, está raro esto porque el franco suizo también, el dólar contra el franco también está cayendo muchísimo. También una vela que pareciera de fundamental. No entiendo por qué solo afectó a estos dos. Es raro. Debería también haber afectado al canadiense. Este activo es muy, muy, muy bajista, pero tiene la misma situación. Miren que ya tiene demasiado, un nivel exagerado de sobreventa entre la línea de precio y la media móvil de 200 observaciones, ¿vale? Esto entonces no nos funciona en lo más mínimo para seguir buscando operaciones en corto. En este activo no tenemos un fundamental tan fuerte como, por ejemplo, si lo tenemos en el canadiense, donde tenemos la unión de dos, para poder entonces buscar operaciones de compra. En resumen, para las divisas, euro dio el patrón esperado, para aquellos que negociaron, pues felicitaciones. Libra ya está marcando un patrón para entrar en corto, en venta. Los que no quieran entrar en ese patrón, esperar un nuevo máximo menor o un patrón de continuación en tiempo, en el marco de 15 minutos, australiano se dio tal cual lo pronosticado, neozelandés también es bajista, el canadiense parece que va a tener una recuperación alcista y dólar yen y franco suizo pues están siendo afectados por los fundamentales que están ocurriendo en este momento debido a lo de, bueno, ahorita miramos el petróleo a ver qué tanto impacto ha sufrido. Y miren esto, esto me está diciendo a mí, este oro tan alto, que las bolsas están sufriendo. Para que el oro esté subiendo de esta manera, significa que mañana vamos a tener probablemente un día negativo para las bolsas americanas e incluso también para las bolsas europeas. Este activo refugio está haciendo un buen rally, un movimiento extendido en velas. Vamos a contarlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sesiones al alza, 13 días que no para de subir el oro. Pues, al ser un activo refugio me puede estar dando información valiosa de 1, el dólar está cayendo y 2, probablemente, porque aún no lo hemos visto, pero probablemente las bolsas asiáticas en este momento estén cayendo. Y recuerden que las bolsas marcan, miremos la plata un momento, las bolsas marcan una correlación directa. La bolsa asiática, es decir, el Nikkei 225, si empieza cayendo, lo más probable es que entonces el DAX y los demás índices europeos caigan y por ende los americanos inicien una sesión en rojo. La plata también está sufriendo ese fundamental y aquí es donde me quiero parar, el petróleo. Wow, miren la vela que está apareciendo.
Esto es un fundamental, claramente esta vela de rango amplio, alcista, eso es un fundamental. El ataque, me imagino que tiene mucho que ver el ataque a la base norteamericana. Ya está en el $65 con 44 centavos el barril de petróleo. Esto está muy bien, está subiendo de acuerdo a lo esperado. Recuerden que en estas épocas de crisis entre los países petroleros como lo son Irán e Irak, pues el petróleo tiende a subir porque estas crisis afectan a la demanda del activo y en estos momentos pues está obteniendo mucha, pero mucha demanda. Lo veo muy alcista. La verdad, ustedes saben que yo no opero movimientos extendidos en velas, pero pues miren las resistencias que está rompiendo. Y pareciera que va a seguir. Finalmente son impulsos fundamentales, pero bueno, lo veo muy, pero muy alcista. Y por fin quiero llegar un poco a las bolsas. Y claro, miren esto. Todo tiene su razón de ser. Para que el oro esté subiendo, significa entonces que las bolsas americanas están cayendo y pues miren esto. Eso es el resultado del bombardeo a la base aérea estadounidense. Hay pánico en los mercados. La cosa va a estar complicada. Les digo por qué. La volatilidad que vamos a esperar en la sesión de mañana va a estar dura. También en la sesión del jueves y en la sesión del viernes con ese par de fundamentales que tenemos. Entonces hay que tener cuidado, andar con cuidado. Mucha gente ve esto y empieza a vender el Standard & Poor's, empieza a vender el Dow Jones y empieza a vender también el Nasdaq, cuando hay que tener un poco de cuidado estos fundamentales. Incluso, miren, yo que también negocio instrumentos derivados como los futuros, a mí me llegan alertas que me dicen hay demasiada volatilidad, los contratos suben de precio, y cuando a mí me llegan esas alertas, yo prefiero estar por fuera del mercado. Miremos el Dow Jones, lo mismo, aquí la misma caída, me imagino que el Nasdaq igual, y vamos a revisar un poco los europeos, a ver si tuvieron la misma caída. Efectivamente, efectivamente, miren esto, es un tema de volatilidad. Bien, la volatilidad se debe claramente, específicamente, a la guerra, bueno, no es una guerra aún, pero al conflicto que se está librando en la zona de Irak, entre Estados Unidos e Irán. Esto puede complicar las cosas mucho porque una situación tan extrema podría llevar a inclinar a una recesión. Recuerden que las recesiones económicas pueden venir tras un evento político fuerte y el que se está presentando puede marcar el indicio de que las bolsas europeas y americanas podrían empezar a caer. ¿Vale? Entonces, hay que tener un poco de cuidado con esto. Yo andaría con mucho cuidado con los índices. Operaría solamente, creo que el único activo que tenemos para operar esta semana es la libra y el viernes el dólar canadiense, siempre y cuando las cosas pues no vayan a complicarse. Por acá me piden que analice la libra yen. ¿Listo? Por supuesto que sí. Creo que ya sí, le habíamos dado un análisis bajista en el premercado. Miremos a ver si sí, está cayendo. Claro que también esto es un poco efecto del fundamental de esta caída. Muy similar a la libra de un patrón bajista acá. Pero pues bueno, esto finalmente se desarrolló en pleno fundamental y a mí no me gusta pues que las operaciones. Bueno, es que no me guste, pero no considero que una operación haya salido tan positiva si se dio gracias al impulso de un fundamental que yo no esperaba. Bien, nadie se esperaba ese bombardeo a esta hora de Irán a Estados Unidos, y por ende, pues lo que está pasando ya va más allá de nuestro plan o análisis que tengamos en los mercados financieros. Entonces, mi recomendación en estos momentos es pues dejar estos activos un poco quietos. Esperemos a ver qué sucede mañana. Mañana podemos darle un vistazo más específico a lo que está ocurriendo después de que Trump se pronuncie también pues quién fue el responsable, aunque pues eso creo que ya está más cantado, eso fue el gobierno iraní en respuesta del asesinato de Soleimani. Pero bueno, finalmente las divisas como la libra y el canadiense no se afectan tanto por este tipo de volatilidades. Ahora bien, quiero mostrarles
La plataforma de Tickmill en MT4 no tiene este activo, pero pues para la gente que está en Colombia, me imagino que a ustedes les importa mucho analizar el dólar contra el peso. No sé si porque tengan empresas importadoras o exportadoras o simplemente porque quieran estar al tanto de la situación del mercado, les voy a enseñar cómo pueden analizar. Entonces, entran, bueno, yo lo hago a través de Investing, ponen USD COP, acá le pueden dar Technical Chart para que les aparezca el gráfico técnico ya con velas japonesas, saben que ese es mi método pues de análisis. Miren, este está subiendo, qué bien, me gusta que esté subiendo. Hay gente que no le gusta, pero pues bueno, a mí me conviene y parece que ya debía subir porque tuvo una caída muy fuerte. Acá la publicidad de Investing, permítanme agrando el gráfico y lo vamos a cambiar de temporalidad para darle, ah bueno, hay una manera de hacer el análisis completo. Es que hace rato no entro a esta plataforma, pero espérenme porque yo me tengo que acordar. Ah, ya me acordé, es acá. Bien, entonces vamos a poner 3. Bien, aquí vamos a poner el mensual. Aquí vamos a poner el semanal. One week. Y en este vamos a poner el daily. One day. Listo. Entonces, vamos a analizar el mensual. Vamos a ver si puedo hacerlo acá con esto. Bien. Bien, listo. Miren que el activo ha tenido entonces un primer mínimo mayor, un segundo mínimo mayor. Cada uno tuvo su desarrollo tal cual lo que se esperaba. Se desarrolló. Y esto podría ser, lo que mucha gente no toma en cuenta es que esto podría ser la formación de un tercer mínimo mayor que en cualquier momento va a entrar en desarrollo. Bien, y podría ser que el dólar llegue nuevamente a superar la barrera de los 3.500, los 3.600 e incluso los 3.700. Bien, mucha gente que dice que no, no quiero que pase eso, pero pues tenemos que evaluar. Ahora bien, vamos a analizar, voy a quitar esto, y analizamos únicamente el marco diario, acá. Para ver qué puede suceder. Miren esto. Un movimiento extendido en velas después de una cola de techo es absolutamente normal. Bien. Cola de techo que marca la finalización de la subida. La gente no le creía, decía, no, por ahí en portafolio, que es un noticiero económico que tenemos acá en Colombia, decía, no, esa es el dólar va para los, cuando alcanzó los 3.500, casi 50, sí, los alcanzó. Decían que eso iba para los 3.600, pero la cola de techo marcó la finalización del activo y lo obligó a hacer un gran sell-off que llevó al activo a caer hasta el nivel de los 3.250. Ahora, esta cola de techo, ¿por qué no funciona y por qué se vuelve una cola de absorción? Para los que han estado en mis otros webinars, esa cola de techo no funciona porque ya el movimiento está extendido en velas y el activo ya está sobrevendido. Yo no tengo que tener por acá una media móvil de 200, perdón, por acá, para saber que esto está sobrevendido. El movimiento tan extendido en velas ya me está diciendo a mí, el activo necesita una recuperación. Y si esta vela de hoy cerrase de rango amplio alcista, podríamos esperar que el dólar, al menos en la que quede de la semana o la siguiente semana, tengo un comportamiento alcista. No creo que hasta los 3.400, como lo estoy señalando acá, pero al menos hasta los 3.300, lo cual sería bueno, que el dólar vuelva a tocar los 3.300, el dólar contra el peso colombiano, ¿vale? Estos activos en el marco de una hora, como no son tan líquidos, creo que se ve terrible si esto no. Esto no tiene liquidez, entonces solamente podemos hacer un análisis hasta el marco diario. Creo que nadie opera estos activos, es un activo muy poco líquido. Pero finalmente los patrones siguen funcionando. ¿Y para qué me sirven? Pues si yo, por ejemplo, tengo una empresa exportadora y me sirve tener el dólar alto, entonces yo puedo decir, oiga, espere, el dólar está a 3.276, pero si esta vela cierra de rango amplio, tal vez en lo que queda de la semana va a subir. Lo voy a aprovechar para hacer mis negociaciones y beneficiar. Si por el contrario soy importador, en esta cola de techo debí haber dicho, ok, el activo va a caer y puedo beneficiarme cada vez que toque una línea de soporte. Por ejemplo, miren, acá había una línea de soporte, entonces yo digo, listo, es un punto para hacer negociaciones en cuanto a lo que estoy, es en lo que estoy invirtiendo. Esta es otra zona y por acá había otra zona. Bien,
Cada punto de soporte, si bien no soy un trader que está negociando el activo, puede darme un indicio de qué debería hacer para mi negocio, para mi empresa o para lo que sea que me sirva analizar el dólar. También quisiera, aunque bueno, esto no, digamos que yo sé que muchos de ustedes no operan acciones, pero ustedes pueden hacer lo mismo, y eso es una lección psicológica que nos daba Bear Stearns, ayer se las dije, y es no se acostumbren a solo mirar los activos de Forex. No importa si solo operan Forex, o sea, yo también solo estoy operando, finalmente, opero futuros y Forex, pero lo que opero en futuros es lo mismo que opero en Forex, o sea, finalmente es lo mismo, sino que en diferentes plataformas. Pero aquí en esta página ustedes pueden monitorar acciones, no sé, como por ejemplo la de Alibaba. NYSE la abren y le pegan un análisis, con eso ustedes pueden mejorar considerablemente la forma de hacer análisis y la forma de interpretar los gráficos, porque es muy distinto cuando ustedes interpretan los gráficos de acuerdo a su experiencia visual que cuando se enfrentan a activos como este, que ustedes, por ejemplo, no han analizado. Ustedes vienen y dicen, listo, esto es el marco, vamos a un marco mensual. Ok, esto está extendido en velas, en cualquier momento puede venir la recesión, porque pues ya sabemos que Alibaba pertenece a los activos del Standard & Poor's 500, ¿bien? Por ser de las 500 empresas más líquidas de Estados Unidos, y esto en cualquier momento pues podría empezar a caer, o bueno, no sé, dependiendo del análisis que cada uno le quiera dar. Podemos ir también al gráfico semanal y bueno, hacerle un análisis respectivo a las empresas. Ustedes acá encuentran todas, por ejemplo, no sé, Amazon, pueden verla también. AMZN es el ticker. Miremos el Amazon Nasdaq. Ok. Technical chart. Y así ustedes se pueden acostumbrar a no solamente analizar los activos. No importa que no los operen. Bueno, ustedes de igual manera pueden generar hipótesis acá. No sé, por ejemplo, miren este activo en el marco diario. Ustedes aquí también se pueden ir al marco de una hora. Estos activos sí son líquidos. Y por ejemplo, si aparece un patrón de compra, ustedes dicen, ok, trazan. Bueno, acá la manera de trazarlo es distinto. No me acuerdo dónde es que se coge esto. Ya, acá ya lo encontré. Por acá le pueden trazar, no sé, una horizontal ray y digamos decir, miren, en esta zona habría comprado y en esta zona habría vendido, bueno, etcétera, etcétera. Pero acostúmbrense a siempre revisar más activos de los que operan, porque esto les abre mucho la visión de lo que realmente pasa. También pueden buscar, no sé, bonos del tesoro, no sé si Investing los tiene, pueden buscar bonos soberanos. Activos que no encuentren, por ejemplo, a ver, voy a buscar, por ejemplo, creo que esto también tiene futuros. Yo antes operaba mucho el, así mírenlo, acá está, el Heating Oil Computers, el aceite de calefacción. A mí me gustaba mucho cuando el petróleo estaba extendido en velas, pero tenía oportunidades claras, operaba este activo, el aceite de calefacción, me gustaba mucho negociarlo. Ya no lo negocio tanto, bueno, es más, hace mucho no lo negocio, pero en su momento le saqué muy buenas negociaciones al aceite de calefacción. Bien, entonces, este es un marco de 15 minutos, miremos un marco diario y lo mismo, puedo acá hacerle muchos análisis, miren que pues este es un activo que presenta muchos gaps, cosa que no ocurre tanto con el petróleo, pero finalmente es un activo líquido que se negocia mucho en plataforma bursátil. Y miren, por ejemplo, que la vela fundamental creo que fue más fuerte incluso que la que se presentó en el petróleo, ¿vale? Por acá marcándola el indicio con una cola de piso, una formación en P que mostraba pues la posible aparición de una subida. No sabíamos que iba a ser de este tamaño con esa longitud de pips, pero finalmente se dio. Hay muchos activos y les recomiendo esto sobre todo, ya que estamos en esta plataforma. Miren, deberían, yo les recomiendo mucho que miren soybean. La soya, los agrícolas. Soybean. Este, US Soybeans Futures. ZS es el ticker. Estos activos agrícolas son muy difíciles de negociar. Yo muy pocas veces los negocié. Yo creo que por ahí los habré negociado unas 3 o 4 veces en toda mi carrera. Pero si uno es bueno operando
este tipo de activos como la soya, o bueno, cualquier commodity agrícola, es bueno operando en cualquier mercado porque operar esta vaina es terrible, esto es muy difícil, presenta muchos gaps, los horarios de cierre son terribles, miren, miren esto. Pero ustedes también pueden entrenarse, recuerden que si les está yendo bien o si les está yendo mal, siempre va a ser una oportunidad para volverse agentes del cambio, como nos decía Preston Barger en el primer capítulo de El Entrenador de Trading. Y para esto, nosotros debemos entonces estar buscando esa mejora continua. ¿Cómo la puedo hacer? Analizando activos que nunca en mi vida habría analizado. Creo que el USD COP pueda llegar a la zona de 3100, quizás luego de algún reset del 3300. Bueno. Contreras, ¿eres tú, Judith? Es que no me aparece acá bien esto. Ah, no, Alejandro Contreras. Vale, ya pude ver bien esto acá, Alejandro Contreras. Bien, Alejandro, eso depende mucho. Va a depender de cómo cierre el activo esta semana, ¿vale? Si el dólar peso llegase a cerrar con una vela de rango amplio alcista, yo lo vería más bullish, lo vería más al alza que a la baja. Pero claro, si hace un patrón de máximo menor en diario, probablemente sí pueda irse muy fácilmente a... Ay, por acá, espérenme, ¿por qué? ¿Crees que el dólar contra el peso colombiano pueda llegar a la zona de 3100? Quizá luego de algún reset de... Ah, bueno, la misma pregunta. Vale, yo lo que te digo, hay que esperar a ver qué pasa esta semana. Si quieres, en el próximo domingo, en el premercado semanal, le damos ya un análisis mucho más concreto, ya que voy a estar también con mi setup, mis monitores y demás. Le hacemos un análisis y miramos qué puede pasar. Y es más, voy a incluir el USD COP en los análisis, en los premercados semanales, porque finalmente pues es un activo que nos concierne mucho. Si hay alguien por acá, por ejemplo, de México, yo antes solía operar mucho. Es más, creo que acá está, no sé si en Tickmill está el peso mexicano. Miramos, que no me acuerdo. USD, ese es USD MX. Ah, sí, sí está. Esperen, miramos un momento. Quiero ver acá. No sé si tengo una plantilla desocupada. Bueno, la puedo poner acá y ya después la arreglo. USDMXN. A ver, una. Vamos a sacar solamente tres para no volver esto tan largo. Bien, si hay alguien de México, vamos a analizar. Este era un activo también que yo esperaba mucho, ¿vale? Oh, buenas noches, Sebastián. Acá me escribe Leonardo Ayala. Yo lo operé, gané una relación riesgo-beneficio de 3 a 1. Qué bien, Leonardo. ¿Cómo me encanta oír esto? Finalmente, miren, yo estos webinars a mí me parece que sirven cuando ustedes no solamente aprenden, porque claro, yo creo que el valor que le da a uno de estos webinars es aprender, pero cuando de verdad hace, o sea, no es que se copien de mis operaciones, ¿vale? Pero si ustedes hacen su análisis y dicen, venga, Sebastián está en lo correcto, o sea, siento que yo estoy pensando lo mismo que piensa Sebastián, ahí es cuando uno entra. Ahora, puede que ustedes me digan, no, es para mí el euro era alcista, no importa, cada quien tiene su opinión, pero qué buena noticia, Leonardo, me encanta saber que tuviste una relación riesgo-beneficio de 3 a 1. Fue en el euro, es que no sé si tu pregunta me llegó tarde, pero me encanta saber eso. Hola, Judith, ya se está conectando Judith con nosotros, llegó tarde, pensé que iba a ser la primera y no. Y un momento que le quiero mostrar a Judith una cosa, qué pena con ustedes. Judith, me parece que la libra ya está para operarse en el marco de H1. Planteaba una operación aquí o esperar tal vez el máximo menor en 15 minutos, pero me parece a mí que ahora sí está increíble con ese máximo menor de H4 para operarse. Por ahí le planteé ese Fibonacci o también puse la opción de esperar a que el activo haga el máximo menor en 15 minutos, perdón. Y también vimos que el euro dio una gran oportunidad, precisamente, no sé si fue Leonardo el que, sí, Leonardo el que lo operó, pero Leonardo operó, creo que fue el USD COP es un activo que no opero, pero lo utilizo para practicar el análisis.
Sí, qué bien, Alejandro. Sí, no, el USD Cup, la verdad, muy pocos brokers lo tienen, por lo que te digo, tiene muy poca liquidez, pero uno puede hacer eso. Incluso mi maestro, mi primer maestro de trading en de futuros, él tenía una negociación con un chatarrero. Los chatarreros tienen negociaciones directamente con el Estado y el chatarrero le pagaba únicamente para que él le dijera si hoy subía el dólar o bajaba. Bueno, claramente eran negociaciones de miles de millones, pero bueno. Le servía para mucho. ¿Listo? Entonces vamos a ver el mexicano mensual. Eso está terrible. Semanal. Lo veo muy bajista en semanal. Y bien, vamos a poner acá el diario y lo ampliamos. Ya hace tanto que no lo opero que. No, es que esto está. Cada vez se vuelve más sucio este activo. No. No creo que lo mejor es no. Ni siquiera mirar esto. Cuando yo veo tanta suciedad en un activo, ya ni siquiera le presto atención, ¿vale? Me parece que ya no es necesario prestarle atención. Listo, entonces, bien, para resumir un poco, ya saben, la libra me parece que está dando una gran oportunidad. Los que quieran entrar, pues pueden esperar, si ustedes son un poco más agresivos en cuanto al momento de entrar, esperen a que se aproxime la sesión europea. Entren en 15 minutos, en una hora, dependiendo del patrón. ¿Listo? Me parece a mí que es un activo cuya tendencia está muy clara y cuya bajada pues se ve muy factible. Y pues no hay fundamentales, al menos en el calendario económico, que me impidan. Les recomiendo mucho entonces esto, Investing. También hay mucha gente que lo hace a través de TradingView. A mí, la verdad, no me gusta esa plataforma. Me parece que es más compleja de utilizar que Investing. Pero pues bueno, también la pueden hacer ahí. Bueno, y después le damos una mirada al IBEX, porque el IBEX sí que me estaba gustando y parece que. Wow, miren, el IBEX está increíble. Miren esta colota de piso que presentó acá, alcista, bullish. Tiene mucha sobrecompra y la suciedad está terrible. Miren esos gaps. No, creo que hay que dejarlo un poquito por los gaps. Yo veo esos gaps y ya me empiezo a asustar mucho. Pero me parece que es muy bullish ese IBEX 35. Hay que dejarlo un poco también por lo de los temas de este conflicto con Trump y demás, ¿vale? Bien, dejemos entonces a Eurodólar. Excelente, Leonardo. No sabes de verdad cómo me alegra escuchar que lo operaste y que le sacaste una relación riesgo-beneficio del 3 a 1. Me encanta saber eso. Regálenme un segundo, por favor, y así con ustedes nuevamente. Bien, volví. Entonces, en estos 10 minutos que nos quedan, podemos hacer un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen algún activo que quieran que analice o si tienen alguna duda, recuerden algo. Miren, yo sé que como yo hago finalmente una linealidad de mis webinars, es decir, a todos les doy como. Empiezo desde aspectos básicos y voy avanzando y voy explicando y demás, pues algunos se pierden porque no han estado en todos. Si, por ejemplo, no entienden cuando yo nombro un máximo menor o cuando nombro un máximo mayor, bueno, etcétera, por favor, pregúntenme, ¿listo? Si no entienden algo, créanme que estos webinars son también para aquellos que están aprendiendo. Y no, o sea, no quiero que entonces se vuelva una cuestión de que solamente para aquellos que ya han estado pues conmigo desde el inicio, para los que han estado pues felicitaciones por haber entendido estos temas técnicos, ¿vale? Listo, entonces ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos a ver si por acá tiene algunas. Ah, bueno, acá me están preguntando. ¿Tú has operado acciones? Espera, bueno, tú has. Es que no leo la pregunta bien, dame un segundo. ¿Has operado acciones y en qué plataforma? ¿Con qué broker? Bueno, mira, sí he operado. Lo hice con TD Ameritrade, que es tal vez el broker más grande de acciones del mundo. Incluso es uno de los brokers más importantes porque no solamente tiene acciones, sino tiene futuros, tiene Forex, bueno, en fin, tiene absolutamente de todo. Es un broker increíble.
Es una plataforma un poco más compleja, la plataforma Thinkorswim, yo creo que por ahí todavía la tengo. No, dejé de operar acciones porque siempre he sido mucho más específico en la selección de mis activos y por eso me enfoqué en Forex y futuros. En acciones, uno puede llegar a monitorear fácilmente 500 acciones en un día. A mí me gusta ser un trader más específico, ¿vale? Creo que con 28 activos tengo suficiente. No podía estar monitoreando todas las acciones. No me fue mal, fue una experiencia en la que aprendí bastante, me gustó mucho, pero creo que prefiero, es mi forma de ver el trading, prefiero mucho más hacerlo en activos que yo tenga máximo, lo que les digo, un aproximado de 20, 21. 10 Rocket a una base aérea en Irán. Sí, Jairo, qué peligro. O sea, la verdad que yo, miren, en mi profesión universitaria, yo soy internacionalista, estudié relaciones internacionales. Este tipo de conflictos pues, me conciernen mucho porque yo en la universidad no hacía sino analizar qué escenarios te esperan al sistema económico, al sistema político, incluso al sistema del poder global. Con esto que está sucediendo y pues mucha gente dice que se avecina la Tercera Guerra Mundial, es difícil que sea una Tercera Guerra Mundial, pero sí se puede venir una guerra entre Estados Unidos e Irán y ya sería una guerra con armas nucleares y pues bueno, eso se pone no solo feo para el panorama del trading, sino feo pues para todos, ¿vale? Entonces, pues esperemos que las cosas se calmen. A mí me gustaría que Trump dejara de hacer eso. Yo siento es que Trump lo hace por el impeachment, por la posible destitución, que claramente no va a llegar, pero pues claro, y también buscando la reelección. Pero pues eso afecta los intereses de todos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Por acá me preguntan, ¿aún operas futuros? Sí, claramente, opero en Futures Online. Tengo una plataforma con OEC Trader, creo. Pues he escuchado que Tickmill va a abrir una sección de futuros. Estoy muy pendiente de si la abre, porque a mí Tickmill me parece un broker increíble. Ah, espérame. Y acá la pregunta es que ¿cuál es la diferencia entre futuros y Forex? Muy buena pregunta. Mira, futuros es un mercado bursátil donde interviene una bolsa de valores, mientras que en Forex no, ¿vale? Forex es un mercado no regulado, no estandarizado. Pero, finalmente, esa es la única diferencia que hay. Los movimientos que hace un activo en Forex es casi que son la réplica de lo que hace en futuros. Muchas veces hay unas pequeñas diferencias, muy, muy, muy pequeñas en el precio, pero finalmente yo, por ejemplo, hago mis análisis primero en Forex y posteriormente me paso a operar en futuros porque el problema de los gráficos de futuros es que como son contratos, tú no tienes la información del pasado que tienes, por ejemplo, en Forex. Es decir, en un marco diario yo en futuros no puedo ver sino 2 días atrás, mientras que en un marco diario de Forex puedo ver, no sé, desde el 2001, desde el 1980, ¿bien? Tengo mucha información del pasado y ya sabemos que el tercer principio del análisis técnico es precisamente la historia se repite. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Y bien, felicitaciones, Leonardo, por ese 3-1 en el euro. Esperemos entonces que la libra se dé. Y no siendo más, nos vemos mañana con otro webinar. Estaremos revisando temas fundamentales. También vamos a ver qué pasa después de. Ah, bueno, espérame, acá me están preguntando, hola, ¿qué opinas del indicador de estrategia Ichimoku? La verdad, pues no lo conozco. Soy un poco malo con indicadores. No, nunca, la verdad, nunca he utilizado indicadores en mis gráficos, a excepción de la media móvil simple de 200. Nunca he utilizado RSI, estocástico, MACD. Parece que el precio acción supera por muchísimo a los indicadores. Sin embargo, voy a revisarlo. Ichimoku lo voy a anotar por acá. Y en otro webinar te doy una opinión. Porque en estos momentos, pues, no te quisiera hablar de algo que no sé. ¿Vale? Y bueno, siendo así, muy buenas noches para todos. Creo que el internet nos fue bien. No hubo por acá quejas. Entonces, súper bien. Gracias a todos por haber participado y nos vemos mañana en otro webinar, 7:30 p.m. hora Colombia. Que estén muy bien. Hasta luego.